Hoy día vamos a hacer ASMR con cañita. ASMR con cañita. Oh, me adoré. Oh, me adoré una vez, huevo. ¿Cómo lo? Pero si te saca 5 años, 6, 4. Solito. Diablo, qué rico. What the fuck? What the fuck? Como lorito. Diablo, qué rico. What the fuck? Le gustan los mayores, parece. Gente, desde ahora voy a cambiar algo en el canal. Desde ahora ya no voy a meterme con menores de edad, ¿ok? Voy a tratar de reservar eso. No quiero manchar mi imagen. Siempre me toca menores de edad, 16, 15. Gente, desde ahora voy a cambiar algo en el canal. Desde ahora ya no voy a meterme con menores de edad, ¿ok? Voy a tratar de reservar eso. No quiero manchar mi imagen. Siempre me toca menores de edad, 16, 15, 14. Puta, qué estúpido soy, mano. Qué buen clip, weón. ¿Quién hizo este clip? Art clip. Eres un genio. No, será para mí, para ella. No me jodas. No me. Como estoy grabando eso, está. ¿Viste? Mira, mano. Naroa no quería que me pase, mano. Mi Naroa, la concha de tu madre. Mira, mira, ¿quién se viene en la mano de esta flaca acá, weón? Como estoy grabando eso, está. Mira. Quería pasarme y miren lo que hace Naroa. Mira, le meto un lapo. Concha de tu madre. ¿Viste? Concha de tu madre. ¿Viste? No quería, ya ves, mira cómo me quería pasar. Mira su mano, saca. Caña, ten cuidado, sacarán su número de Naroa. ¿Quién? ¿Cómo que han sacado el número de Naroa? No me jodas, ¿en serio sacaron el número de Naroa? ¿Quién ha sacado el número de Naroa, huevón? No, mano, han filtrado su número de Naroa, huevón. Tiene novio, bueno, no importa si tiene novio. La cosa es que no, ¿cómo han filtrado el número de Naroa, huevón? Qué feo. Dice Caña, va a pensar que fue uno de tus seguidores. No, loco. Nosotros no tenemos nada que ver en estas cosas, weón. En directo, gente. Por favor, amigos. Ay. Señorita Eva. ¿Esto fue hoy día? What the fuck? ¿Quieres ser el amor de mi vida? A todos esos que están poniendo números así de personas, suspendan los 10 minutos, por favor. Y si es que no entienden, ya lo baneas de por vida. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Contexto, solo son amigos, jefe, puta madre, cállense, jefe, no caguen en el momento. Ya, de que solo quiero decirte que muchas gracias por todo y por hacérmela pasar tan bien. O sea, me encantó pasar el tiempo contigo y eres una persona encantadora que me entiende en todo. Que literalmente somos iguales y que me encanta, no sé, toda la química que tenemos y no sé, o sea, eres fantástico, te quiero mucho, te amo, en serio. Te lo prometo que en julio iré a verte, te lo prometo. Voy a dormir ya, ¿ok? Que mañana tengo clases y todo. Y es más, tengo un cumple, entonces tengo que descansar. El cumple de la primita de mi hermano. Y cuando viene fuera y todo. Bueno, el caso que no me enrollo más, que buenas noches, que gracias por todo, que te quiero un montón y cuenta conmigo siempre, ¿ok? Siempre.
Y sabes, tú también cuenta para cuenta conmigo para lo que tú quieras. En serio, yo siempre voy a estar ahí para ti, apoyándote 24/7. No, mano, eso sí me dolió, mano. Si yo me meto ahí, o sea, digamos, yo digamos soy también un espectador y sí duele, weón, sí duele, fuera de joda, mano. Yo es lo que, o sea, me pongo en el lugar de ustedes y sí duele, weón, un poco, sí, bueno, sí duele. Mano, buen edit, loco. Buen edit, hermano. Dice, Brunenger dijo que las españolas están locas. Ojo con eso, caña. Sí, 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 es lo que dijo ese día. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan el directo cuando hicimos todos juntos? No sé si se acuerdan. Dijo que las españolas están locas. Sí, mano, algunas sí son locas. Pero hay, no todas, algunas sí como son muy buenas. Muy buena onda, muy buenas personas. Y eso no puedo negar ni cagando. Me ha tocado con un montón de tipo españolas. Creo que son normales, son como los de Latam. A veces tranquilos y a veces locos. Mano, voy a mandarle un mensaje al amor de mi vida. Gente, ¿qué pasa? No la va a llamar, es broma, estoy bromeando. Le acabo de mandar un mensaje a mi tío, lo extraño. Y dice, no cambies, nadie querrá estar contigo. Chúpame la pija. Si así nomás. Ah, no, ni cagando. Gente, díganle, si es que logran tener contacto con Narva, digan que la extraño. Del pana, le gusta la marihuana. Ella quiere que la ponga en cuatro. Esta huevona va a ser modelo, mano. Va a ser modelo, mano. Te juro que va a ser modelo, huevón. Fuera de jodas. O me equivoco, hermano. Confirmen que estoy diciendo toda la verdad. Brunenger tiene una flaca en su streaming. Sí, pero él dijo que invita así a nenas para pasarla bien y todo eso. Pero nunca se ha declarado ninguna de ellos. A ninguna de ellas. Es lo que nos dice, hermano. Sí, man, yo también confirmo, puede ser modelo cuando ella quiera, man. Beso de Brunenger, Ilías y Cora. Ilías y Cora es la que dijo, ni quiero experimentarlo tampoco. Qué raro, pensé que solo me gustaba embriagarme los fines, pero ahora tú también me gustas. Ahora también me gustas tú. Me dicen. Ay, no me. Dile qué chucha fue. ¿Qué chucha fue? Sí, me están diciendo que te diga eso. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Oh, mano, duele, weón. Nos la llevamos a Amsterdam. No hice ni todavía caricia. ¿No fuiste? Yo tampoco. Tenía que ir con pareja, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Vamos? Hemos ido a pareja, pero sí, se romantifica, ¿no? ¿Por qué? Mira esto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Le dolió. ¡Yo!
tan fácil como ir con él. A ver, no escuché muy bien. Me llevamos a Amsterdam. Me diste mi historia de caricias. No fuiste. Yo tampoco. Quería ir con pareja. ¿Vamos? ¿Vamos? Pero si no, para acabar el romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Hola, mano. Caña, ¿no ves tu reflejo ahí? ¿Cómo mi reflejo, huevo? Fotos en la que me siento hija del amor. ¿La traigo en directo? Puede que la traiga en directo, ¿vale? Algún día. Algún día. Algún día, Kevin, concha de tu madre. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. And now you're making me nervous. Gente, va a ser la nueva bebita, creo, del Tinchoclito. La tenemos que cuidar.